Mi primer piso tenía exactamente 28 metros cuadrados, pero para mí lo más importante era tener un lugar para vivir, un techo, y más a más quería viajar y descubrir el mundo. Y la experiencia en este primer piso me ha enseñado que una casa, por más pequeña que sea, puede ser un espacio muy elegante y muy acogedor, y ese concepto vamos a aplicar hoy a las cocinas. Cocinas pequeñas que no necesariamente tienen que prescindir del diseño actual, todo lo contrario. Pero hay un par de reglas que tenemos que seguir para tener la cocina perfecta. Y este tema vamos a tratar hoy, cómo lograr una cocina perfecta que sea un espacio muy acogedor y muy funcional a la vez. No siempre he decorado grandes casas de lujo. También he hecho algún que otro apartamento urbano, donde espacios funcionales, como por ejemplo la cocina, también tenían su cabida. Muy importante crear un espacio funcional. Y hoy os quiero presentar un par de cocinas pequeñas, llenos de glamour y lujo, porque la cocina no tiene que ser un espacio así como que arrinconarlo un poco. No, no, lo podemos lucir en sus mejores galas, pero todo depende un poco del diseño de la casa en general. Y si os gustan las cocinas en general y habéis decidido de hacer unos cambios en vuestra casa, pero no estáis del todo decididos, aquí os dejo un vídeo. Cocinas muy elegantes que estoy seguro que os van a aportar mucho. Pero hoy nos vamos a encontrar con cocinas pequeñas. Muchas veces los apartamentos urbanos tienen espacios abiertos, un estudio, por ejemplo, de 45 o 50 metros. No es lógico meter la cocina en un espacio cerrado, lo integramos perfectamente. ¿Qué es lo que hay que dar en cuenta? El hilo conductor del diseño de la casa en general. Por norma, tonos muy claros para una cocina pequeña. Lo vemos aquí. Los contrastes también para cocinas son ideales para cocinas de más tamaño, por ejemplo, blanco y negro, o gris perla y negro, o por ejemplo, blanco y azul marino. Hay muchísimas variedades. No obstante, cuando estamos hablando de una cocina más bien pequeña, es mucho mejor dejarlo en un tono muy monocromático o con un muy ligero contraste, por ejemplo, con materiales como la madera, combinando el mobiliario color liso con a lo mejor unas estanterías o vitrinas en madera. Y hablando de los apartamentos urbanos, muchas veces la isla está dentro del mismo espacio que el resto, es decir, cocina, comedor, salón, a veces dormitorio, todo en un lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar de integrar la cocina en este espacio. Pero para mí, lo más importante a la hora de diseñar una cocina pequeña es la planificación. ¿Qué es lo que tiene que caber en esta cocina a nivel de electrodomésticos, a nivel de herramientas que el cliente quiere cocinar? ¿Qué es lo que realmente necesita? Y a partir de este punto, yo puedo planificar a ver qué tipo de cocina diseño para el cliente, para que el apartamento urbano, por ejemplo, quiera perfecto y la cocina tiene que estar perfectamente integrada. Pero no obstante, la isla, por más pequeña que sea la cocina y por más que sea en un espacio abierto, también puede ser un punto focal, por lo cual a la isla tenemos que dar una cierta importancia. ¿De qué tipo? Por ejemplo, iluminarla con unas lámparas más bien llamativas. Es una buena idea para tener ahí un punto focal.
Y de este tema hemos hablado ya en este vídeo. El punto focal es algo muy importante para cualquier espacio. Otro elemento muy importante que suelo colocar en las cocinas más grandes, vitrinas. Pero no obstante, hay que tener en cuenta cuando estamos tratando con una cocina más bien pequeña, muchas veces tenemos que meter tantas cosas en esta cocina que una vitrina no tiene mucha lógica porque no hay elementos decorativos, como por ejemplo una vajilla más bien llamativas para días festivos, para un evento especial. Por lo cual yo normalmente cuando diseño una cocina pequeña opto por muebles altos, totalmente cerrados, incorporando la campana en el mueble alto. Pero esto va un poco por gustos. Aquí os dejo un par de opciones diferentes. Y hablando de las tendencias, ahora lo que estamos viendo en las cocinas de lujo son los tonos monocromáticos. Apenas ya vemos nada de contrastes y las cocinas de diseño actual constan de, sobre todo, molduras, materiales nobles, mármol para la superficie de la isla y la superficie de trabajar, electrodomésticos incorporados, todos esos elementos que son como más funcionales y no queremos que se vea, los incorporamos, los empanelamos y de esta forma la cocina queda espectacular. Os doy las gracias por haberme seguido otra vez por un viaje por el mundo del interiorismo de lujo. Hoy hemos hablado de las cocinas pequeñas y espero que os habéis dado cuenta que no necesariamente una cocina pequeña es un espacio que tiene que prescindir del diseño. También podemos lograr una cocina pequeña, muy elegante, por ejemplo, con la pared forrada en azulejos de mármol, formas geométricas. Hay muchísimas opciones. Mandarme un mensaje por si acaso que tenéis cualquier duda o a lo mejor habéis decidido hacer un cambio en vuestra vida, invertir en pisos bancarios. Es lo que yo hago actualmente. Trabajo con empresas inversores, compramos, reformamos y vendemos pisos a muy buen precio. Gracias por estar ahí. Tengo muchas ganas de seguir viajando con vosotros, mejorando el mundo, agregando un poco de color.